Saludos a todos, mi gente de la revista VIP. Hoy iniciamos una nueva temporada y ¿de dónde más sino desde el calor de nuestra cocina? Hoy comenzaremos a realizar un platillo muy fácil. Lo llaman muslito de Pedro Picapiedra o muslito falso. Está hecho a base de ingredientes muy fáciles que podemos obtener en casa. Y adivine qué vamos a utilizar, algo tan sencillo como esto. Un hueso. Esta será nuestra herramienta principal. Más nada, luego simplemente vamos a utilizar ingredientes muy básicos. Como va a ser, lo voy a ir agregando, puré de papas. Y vamos a utilizar pollo. El pollo pueden utilizar, yo utilicé aproximadamente unos 9 muslitos, ¿verdad? Y esto, obviamente, los reducí, los aliñé y después de que los logré desmenuzar lo más posible, lo llevé acá. Entonces lo voy a combinar con mi puré de papas. ¿Ve? Ajá. Entonces la idea acá es integrarlos completamente. Para esto vamos a utilizar condimentos muy fáciles. Yo hice el puré de papa al natural sin absolutamente nada de sal, así que la sal se la agregaríamos acá. Y tiene un toque especial que vamos a agregarle un poquitito de orégano, un poquitico de orégano en polvo y orégano en pedacitos. Y acá le voy a agregar algo muy importante, el curry. Le da ese color y ese sabor súper especial. Y acá un toque de pimienta. Recordamos cuando la papa fue traída acá a Venezuela desde los años 1940, desde que empezó como quien dice, la revolución europea a entrarse en nuestro país y logramos conocer esta grandiosa compañía para nuestra mesa como lo es la papa. Y esta receta de pollo sabemos que viene de Estados Unidos, donde el dueño de KFC empezó a realizar como ciertas preparaciones crocantes de pollo envasado al vacío y así logró esa crocancia en su exterior y humedad en su interior. Entonces, acá vamos a necesitar queso mozzarella. Yo rallé la mitad y la otra mitad la voy a colocar acá. Esto hace que se compacte. Entonces, una vez que lo tenemos unido, ahora simplemente vamos a utilizar nuestras manos muy limpias o con guantes. Y vamos a hacer una masita. Ella va dando la consistencia total. Ella nos avisa, nos dice, sí, me siento cómoda. Y vamos a hacer unas pequeñas formas de muslo con nuestras manos. Mientras tanto, vamos a ir batiendo unos huevos. Voy a hacer una sintonía para que lo vean súper fácil de hacer. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar 3 huevitos, ¿verdad? Para la cantidad que yo estoy usando, serían 3 huevitos. Ok, batimos muy bien. A esto no es necesario agregarle absolutamente nada, ni sal ni nada, pero sí le recomiendo un tip. Agregarle un poquito de leche, aproximadamente 2 cucharadas. Créanme que quedará súper delicioso y cremoso esa crocancia. Y así tenemos nuestros huevos batidos. Entonces, vamos a ir colocando a calentar nuestro aceite para que mientras que estamos haciendo nuestros muslitos, él se vaya calentando. Lo pueden freír ya sea en este tipo de calderitos de plancha o así más profundos.
Ok, yo voy a agregar aceite. Recuerde ser un poco generoso con el aceite, ya que necesitamos que nuestras piecitas se hundan allí para que quede ese aspecto dorado. Eso sí, nuestro choque térmico es de poco tiempo, porque ya tenemos todos estos ingredientes precocidos. O sea, esto ya está cocido. Lo único que vamos a hacer es darle una apariencia crocante en su exterior con este empanizado que vamos a hacer y quedará una maravilla. Vamos a seguir acá. Amasamos, así como cuando hacemos arepitas en la casa, así mismito. ¿Recuerdan que les dije que rallé solamente la mitad, verdad, del queso y lo acomodé allí? Bueno, vamos a utilizar la otra mitad ahora. Esta otra mitad la vamos a utilizar para hacer magia, para que esto se vea súper más delicioso. Ya van a ver cómo. Vamos a hacer unas bolitas, así de fácil, ¿verdad? La aplanamos y en el medio vamos a colocar un poco de queso mozzarella, así como se ve. Y allí vamos a colocar uno de nuestros huesitos. Les dije que lo iban a usar. Ok, entonces aquí simplemente cerramos y llevamos esto, ¿verdad?, a que se parezca ese muslito de Pedro Picapiedra o un muslito común. Mira qué apariencia tan real. O sea, se ve súper como un muslito. Entonces, esta sería nuestra línea, ¿verdad?, para poder empanizar nuestro pollito. Primero lo vamos a pasar por harina o maicina. Simplemente lo bañamos un poco. Así, le damos vuelta, usamos nuestro huesito, le quitamos el exceso, tiqui, 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 ¿ok? Perfecto. Y ahora lo vamos a pasar por huevo. Volteamos, damos la vueltita y que se llene muy bien de este huevito. Ligado con leche, recuerden, le colocamos un poquitico de leche. Apartamos un poco, volvemos a pasar. Hay personas que le colocan hasta doble empanizado. Y acá lo vamos a empanizar. ¿Qué hice en este empanizado? ¿Qué es este empanizado? Es una combinación de pan y cereal. Cereal sin azúcar. Y pan normal, rallado, licuado. El mismo pan que ocupamos en nuestra casa. Lo tenemos allí, lo endurecemos, lo licuamos. Y acá está, dándonos uso. El mismo cereal que utilizamos para comer. Aquí está. Y así quedaría nuestra patita linda y hermosa. Vamos a preparar varias y vamos a llevar a calor, ¿sí? Ok, mira cómo estarían quedando. Ok, vamos a seguir haciendo muchas muy rápido, mientras que se está calentando el aceite, que ya debería estar calentito. A ver... Ok, hacemos centro, colocamos un poco de mozzarella y nuevamente con un huesito cerramos. Pueden sorprender a muchos en su casa con esta receta, muchos no la conocen y pueden cenarla, desayunarla, puede ser un aperitivo, puede ser un salvavidas y un rescate muy divino. Ok, aquí tenemos otro muslito. Mira qué fácil se hacen. O sea, no es necesario tanta manipulación, tanta estrategia, tanto tics. Solamente haciéndolo de la manera correcta, con las cantidades correctas, podemos hacer una preparación exitosa. Y más si son de estas así simples. Solamente lo empanizas un poco. En este caso, yo lo estoy llevando por maicina, pero también pueden usar harina, como dije. Luego lo pasan por huevo. Y luego en el cereal. Imagínense cómo va a quedar de crocante. Otra cosa que les puedo decir también es que lo he hecho también aparte de con pollo,
que se puede decir que es una depravación, pero lo he hecho también con camarones. Y gracias a los amigos de King Camarones, he realizado esas preparaciones, tanto con sus hermosos camarones, también como sus chorizos de camarones, ya que es una preparación ya picadita y lo utilizo para combinarlo. En este caso sería papa con esa combinación y los mezclo y los paso por acá. Y fácilmente lo puedo utilizar con, cualquier salsa y son demasiado, demasiado ricos. Los invito a probarlos. Y también quizás podemos hacer unos acá. Vamos a ver si nos da tiempo. Ya que nuestros amigos aquí en Camarones nos han regalado algunos camaroncitos y algunas cosas. Vamos a ver, mira qué lindo este muslito. Qué rico. Vamos a ver. Empanizamos. Y una vez que tenemos el pollito así, ¿verdad? Lo pasamos por huevo. Esto lo repetimos según las piezas que necesitemos o que vamos a hacer. Estos pasos uno a uno. Ven que no es nada complicado. Imagínense en una fiesta de compartir, pueden hacer esto rápido. Una comida rápida, pueden hacer esto en casa. Es fácil, es solamente el puré y el pollo. Aquí ya llevamos tres. Vamos a ver si este aceite está caliente. Bueno, le falta un poquitito, así que vamos a esperar un minuto. Ahora sí, ya tenemos listos nuestros lindos muslitos de pollo. Entonces lo que vamos a hacer es emplatarlo. No vamos a tardarnos mucho porque ellos calientes es que son súper, súper divinos. Vamos a colocarlos acá, todos juntitos. Vamos a hacerlo estilo Las Vegas. Todos acá. Así, lo emplatamos y le colocamos un poco de salsa roja, mostaza, pimienta y en el medio podemos colocar un poco de picadillo, estilo guacamole. Y ya estaríamos listos, señores. Tendríamos nuestro plato súper genial. Acá está. Para comer con estas deliciosas salsas que les voy a enseñar a realizar luego. Ya van a ver. Mira qué lindo ha quedado esto. Me van a decir que no les provoca. Ahora, bueno, nos vemos en otra oportunidad con más recetas. Síganme en Chris Simpson Oficial. Recuerden, Chris Simpson Oficial. Síganme que tengo muchísimas recetas y vamos a seguir viéndonos acá en Ecovisión. Un beso gigante para todos y que disfruten estos ricos muslitos de pollo.